este nuevo ciclo 2022 de los Master Think del Club Actec. Y les tenemos una nueva propuesta, siempre buscando progresar, siempre buscando darle mayor dinamismo, acoplarnos a las nuevas herramientas que vamos teniendo. Así que no solo este año nuestra idea va a ser eh, multicanal, sino que además va a ser con otro nivel de edición, con otro nivel de, de estética y tratando de acomodarnos mucho más a la agenda de todos ustedes. Ya les vamos a presentar al invitado, pero quiero dar la bienvenida a mi compañero de ruta, Joaco Piedrabuena, que está en Río Cuarto. ¿Qué decís, Joaco? Bueno, buen día, buenas tardes a todos. Ahora con este nuevo desafío de ser asincrónicos, eh, y creemos que hay mucho valor para poder seguir distribuyendo. Este año le generamos un segundo desafío, porque la verdad que, eh, el perfil de, de Master Think que tuvimos el 2021 eh, nos lleva a seguirnos desafiando. Así que gracias a todos y ya podemos arrancar con el invitado, el primer invitado de este ciclo 2022. Y como les decía, les vamos a presentar al invitado de esta primera edición del ciclo. Es una persona que tal vez... Eh, no tiene un perfil alto como algunos otros participantes que tuvimos el año pasado, pero muchas de las cosas que contamos, muchas de las cosas que vivimos en este mundo de, de la innovación, se deben, entre otras, a él. Lisandro Briles, de quien les estoy hablando, y Lisandro fue tal vez, ahora le voy a pedir que me lo corrobore, pero creo que es el primer venture capitalist de América Latina desde la década del 80 viene trabajando de esta manera y bueno, es precursor de, de todo este mundo, ha participado de, 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 de la historia inicial de, de algunos de los unicornios. así que con él, la idea es que podamos entender a fondo qué es este mundo venture capital del que venimos hablando hace bastante tiempo, qué es la economía del conocimiento y cómo desde el agro podemos participar de estos dos mundos. qué tal, lisandro, un gusto enorme estar con vos. Bueno, muchas gracias, eh, muchas gracias por esta invitación. Y efectivamente yo soy una persona recién llegado al mundo del de agtech y el foodtech, porque vengo del lado de la tecnología. Eh, hoy es un día de celebración para nosotros, porque ayer una de las empresas que invertimos primero, Technicis, sal, en Estados Unidos cerró un deal por 1.100 millones de dólares. O sea que este va a ser el... Quinto unicornio en el cual estoy involucrado, después de Mercado Libre, despegar, mural, eh, y ahora técnicis, con uno más que va por venir. Pero, pero efectivamente creo que la unión de la tecnología con la bioeconomía o el agro y la producción de alimentos es la llave, secreta secreto sobre el futuro argentino deseable que nos va a permitir construir un país como el que deseamos para, para nuestros hijos. ¿no? Vicente, te propongo iniciar... Eh recordando un poco o tomando lo que fue que viste allá hace tiempo y por finales de los 80, y vos mirabas un futuro eh, que hoy ya te diría hasta es pasado, y sabiendo que acertaste, sabiendo de, de esa capacidad de, de ver lo que está viniendo, no te pido que nos describas lo que veías en aquel momento porque ya estamos, pero sí cómo estás mirando hoy los próximos años. Para poder poner un marco de trabajo a todo lo que vaya a ser la conversación. Eh, sí, yo no tengo ninguna duda que, que estamos en el medio a nivel global de una revolución tecnológica que impacta a todas las actividades productivas y también culturales y educativas del ser humano, con lo cual la fusión de la tecnología con lo que sea el mundo de la producción tiene en, el, en la producción de alimentos en general una oportunidad enorme. Y si hay alguna cuestión respecto de la cual Argentina es imprescindible al futuro global, es sin duda la producción de, de alimentos que arranca con, con el campo, con lo que llamamos el campo hoy. Eh, pero eh, para, si bien el, la agricultura argentina ha sido pionera en muchas áreas en... Eh, adoptar tecnologías, como ustedes conocen, la, la, la siembra directa argentina es eh, pionera en innovación global. Sin embargo, a nivel de la revolución digital que estamos teniendo, y alfa, de, a nivel de toda la producción, la producción agrícola es de las que menos ha adoptado todavía. La pregunta es por qué, pero la oportunidad en consecuencia es enorme. Cuando, es decir, hoy, una tranqueras adentro. Ya el mundo tiene las tecnologías como para que prácticamente una maquinaria agrícola es un robot satelital que conecta con la inteligencia artificial que permite determinar la mejor gestión para cada uno de los ambientes y a eso hay que agregarle la capacidad de poder gestionar de manera sustentable en lo ambiental porque el mundo está pidiendo eh, que los alimentos sean producidos con con menos eh, químicos y de manera sustentable a la, a la gestión del suelo. Y la Argentina tiene liderazgos productivos que, que tienen esto en la cabeza y que tienen por delante el desafío enorme de, de poder, en el caso de, de Argentina, yo te diría, lo digo así, ayer lo hablaba con un amigo, cargarse al hombre del país, enamorar al electorado y producir no solamente dólares, sino también empleo para un proyecto que Argentina puede... Puede aspirar a, a tener. Eh, y, y siempre, vos, como ustedes, me preguntan, y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que uno ve en el futuro? ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué predicción hace uno sobre el futuro? Y en el Venture Capital, que es a lo que yo me he dedicado en los últimos 30 y más años, eh, tenemos una, una frase que dice: Bueno, la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo, es hacerlo. Eh, y de eso se trata. Entonces eh, no es que el futuro nos viene determinado. El futuro y cuando uno va al Silicon Valley, a Israel, eh, todo el mundo tiene esto en la cabeza, ve qué oportunidades hay y desde el punto de vista de las oportunidades de hay construye un camino con emprendedores, con innovación, con capital, con un sistema de políticas públicas que, que acompaña, con instituciones que sostienen para realmente capturar esa oportunidad. Es muy difícil construir estos ecosistemas de, de innovación productiva sustentables que transforma innovadores en empresarios de escala, pero ahí está el secreto y depende de nosotros, no, 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 no es algo que esté sobre que, que se nos imponga, depende de lo que querramos hacer. Y eso, yo lo, aprendí, eso yo lo aprendí. Eso yo lo que yo estaba en, en estos temas de los ochentas. Yo estudié economía en la Universidad de Buenos Aires, si bien debo decir que donde más me formé es en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es como el Montserrat de Córdoba, un poco. No sé qué sale el equivalente en Río Cuarto, en Marco Juárez, pero son estos colegios que te forman de una manera muy, muy humanística, muy general. ¿no? Y después estudié en Harvard, y cuando estaba allá en Estados Unidos en el 82, estaba en la escuela de negocios, y entonces... Eh, había un compañero dos años antes que tenía, quería tener más tiempo para jugar al tenis. Eh, y vos sabés que preparar un caso, como se estudia en esa universidad, lleva dos horas. Entonces llamó a un amigo del MIT, una universidad que está enfrente, y dijo: ¿Me haces un programita con esto? Eh, le hizo un programa con lo cual, en lugar de dos horas, en 20 minutos, media hora, preparaba un caso que simulaba todo lo que pasaba con un proyecto, con una, una empresa: subían las ventas, bajaba la tasa de interés, aumentaba el empleo qué pasaba con el resultado operativo, lo enchufó en una Apple 264K, que era una computadora de juego, y ahí sí se inventó lo que es la planilla electrónica, lo que es el Excel. Hoy cualquier profesional que trabaje, trabaja con Excel. Todo el mundo trabaja con Excel. Bueno, no existía el concepto de planilla electrónica hasta 1980. Este pibe salió de la facultad y le dieron dos palos verdes para hacer una empresa. Y qué cosa rara que pasa acá en Estados Unidos. Activo de la empresa, master, Balance de la empresa, un PowerPoint sobre lo que voy a hacer. Eh, y le daban dos palos verdes para hacer un proyecto de empresa. Un palo, dos palos. Dije, qué, cosa, qué cosa, cosa rara esto. Te dabas del otro lado del río en la escuela de gobierno, Kennedy, Y se, discut, se mataban. ¿De quién es el dueño de la patente de esto que se acaba de inventar en la Universidad de Harvard? Cuando se pusieron de acuerdo, era la época del genoma, ¿no? Eh, y se pusieron de acuerdo que un tercio de la propiedad era del inventor. Un tercio era del equipo del laboratorio del inventor. Y un tercio era de la universidad que había puesto la guita para pagarle al inventor y al laboratorio del inventor. Cuando se pusieron de acuerdo ahí, siete, ocho palos verdes para un proyecto del genoma, de vuelta. Activo de la empresa, patente, doctorado, máster. Balance, de vuelta, un powerpoint con un proyecto, una visión. Millones de dólares. Qué cosa rara esta. ¿Qué? Y, y con eso me volví a la Argentina. Tenía yo 30 años. Y ahí empezaba la democracia en la Argentina con el gobierno de Alfonsín. Y, y bueno, a un grupo de jóvenes del cual yo pertenecía, nos invitaron a formar parte del gobierno a partir del Plan Austral. Entonces fui subsecretario de Comercio Exterior de la Nación. Yo tenía 32 años, un chiquilín. Eh, pero bueno, una oportunidad enorme, Beatriz Nofar en Industria, de ahí salió el Mercosur. Eh, y durante tres años estaba empeñado entonces en de decir, bueno, vamos a hacer de financiar en la Argentina... Proyectos emprendedores, innovadores, para una estrategia de desarrollo económico que tuviera exportaciones con creación de empleo de calidad, que pagara buenos sueldos. Me explico. Eh, y al tercer año de la gestión de gobierno me di cuenta que ningún banco comercial de Argentina ni del mundo le iba a dar crédito a un tipo que salía de. le pedía un colateral, le pedía hipotecar la casa, y no, no había ese. Entonces, cuando salí del gobierno en el año 88, dije, bueno, acá lo que hay que hacer en la Argentina, de pronto es venture capital. Y ahí empezó, ahí empezó mi travesía por, por traer a la Argentina este, este fenómeno que explica buena parte de la competitividad de los Estados Unidos o de países como Corea o de Israel, que es la, la inversión en emprendedores innovadores tecnológicos. Así empezó la historia y, y bueno, puedo seguir contándote la historia como os Entonces empecé... Eh, con un amigo ¿tú? Problema En el 93 90, Tequila Bueno, tequila de México Se acabó, no había nada que hablar Seguimos más adelante Y en el año 98 Aterrizó en Buenos Aires Dos, dos chicos de, de Estados Unidos Una tal Linda Rottenberg Y un tal Peter Kerner Que decían que querían crear Una, una ONG mundial Para eh, para hacer desarrollo económico y progreso basado en emprendedores innovadores financiados por Venture Capital. Bueno, te estoy hablando del año ya 97. Esos eran los fundadores de la idea de Endeavor, que es una fundación que en la Argentina ha tomado bastante eh, visibilidad, que ahora estamos en como en 30 países del mundo. Pero el primer Endeavor del mundo fue en la Argentina. Lo cofundamos cinco. Eh, y, y me acuerdo que íbamos a, a ver a un emprendedor con, con este Peter Kellner, y entonces él estaba, Nikki, la secretaria, en la recepción, y, y decía: Bueno, a ver, acá, que no entiendo, aquí, ¿ustedes quieren hablar con el fundador de la compañía? Sí, sí, queremos hablar con el fundador de la compañía. Y entonces iba y a le a explicaba al fundador: Mira, acá hay, una, hay dos, unos chicos jóvenes. Que dicen que quieren hacer venture capital, están, son tan de sport, tienen una mochila, están en zapatillas. Eh, yo no entiendo muy bien esto del venture capital. Creo que es algo así como turismo-aventura en la Patagonia, me parece que es venture capital. Eso era el nivel de entendimiento que había sobre qué era venture capital en 1997 en América Latina. ¿OK? Así que bueno, si querés, te sigo contando la historia. Eh, mi primer no, fondo. Bien. Sí, muy interesante como aparte de la historia. Y, y acá donde de a poquito vamos viendo qué importancia tiene un vector capital, qué significa para, para el mundo. A mí me gustaría que vos nos digas, en función de tu experiencia, qué puede llegar a significar para, para el interior del país, ¿no? Es decir, hay un montón de líneas de trabajos, hay, hay un montón de problemas de, para resolver conocimiento disponible para, ese, para resolver ese tipo de problemas, ¿cuál crees que puede ser el rol? ¿Cómo, cómo debería ser la forma de abordarlo? Para empezar a, a encarar todo en un camino, ¿cuál sería la hoja de ruta de, de poder desarrollar esto en el interior del país? Sí. Mira, eh, yo estoy convencido que uno de los problemas argentinos en este minuto, y ya desde hace bastante tiempo, es que el país está gobernado desde el AMBA, con la visión electoral y política de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano. No tengo ninguna duda que el futuro argentino depende de que lo que llamamos el interior productivo, y entonces acá Córdoba, Santa Fe, Mendoza, el interior de la provincia de Buenos Aires productivo, pero también Salta y Río Negro con el valle y, y las forestas y, y la Mesopotamia con lo suyo, pediría, eh, son los que tienen la posibilidad de proponer al país una estrategia de desarrollo para la Argentina que además de producir los dólares de exportación, produzca el empleo sustentable. Lo que no está es la cohesión, la cristalización, el, el, el que toda esa capacidad que existe, que son millones de personas, estén cohesionadas con un liderazgo político que enamore al electorado. ¿Cómo hacer que, y, y de, este, de este sentido, actividades como las de ustedes, el Club Actec, que se proyecten a nivel nacional, que le hablen no solamente a la región, sino que de, desde la región, desde el Cantón de Córdoba, como decía Fede, le hablen al país, comuniquen una visión que enamore a la gente que está buscando un destino que, que tiene que ver con poder vivir y trabajar de una manera razonable y, y adecuada. Eh, eh, ¿Por qué la Argentina no logra cohesionar eh, esta cuestión, te diría, este liderazgo? Es, es, es uno de los misterios que tenemos como país, porque... Eh, el tema, por supuesto, tiene dimensiones complejas que exceden lo tecnológico lo, eh, y, y, y lo económico. Hay cuestiones culturales, pero yo diría que, que creo que poner en el centro del proyecto del país a lo que se llama en el interior, yo llamaría el proyecto federal de Argentina más que el interior. Eh, pensaría en términos de, de un país que, que tiene distintas regiones y donde los que producen realmente sean los que logran eh, comunicar una propuesta que tiene el desafío de ver cómo se, ma, se traduce de una manera simple desde el punto de vista de la comunicación para que se pueda absorber de una manera que sea electoralmente ganadora. Eh, no sé, vos, ahora vos tenés gente como Pablo Berchunov que hablan del complejo o de la coalición popular exportadora. O tenés a Vilela y Viñó y la gente de Aprecid que hablan de la bioeconomía con la tecnología hacia el futuro. Eh, bueno, te diría, yo creo que Argentina tiene, tiene como todos los ladrillos posibles para construir este futuro a nivel federal. Eh, el asunto es armar la casa con esos ladrillos que muestre el proyecto de país. Porque no se hace de tranquera por tranquera. Hace falta una visión, eh, Roberto Bizanga habla del laberinto saliendo por arriba, hace falta elevarse, que salir de la tranquera durante eh, un rato importante y ponerse con esa genética que se tiene desde el, desde el lugar productivo, pero mirando el mundo y el proyecto de país. Eh, y es eso, en mi opinión, lo, lo que hace falta y el roadmap. Tiene por, pasa por crear este ecosistema que, que implica eh, a ver Córdoba tuvo en su momento yo me acuerdo cuando yo era secretario de Comercio Exterior de la Nación hablaba mucho con Fulvio Pagani y con Piero Astori no estas dos personas no sé si ustedes los conocieron a Fulvio y a Piero pero tuvieron, tenían una visión tenían un proyecto crearon la Fundación Mediterránea con el objetivo de tener una propuesta que trascendiera lo que era Astori y lo que era Arcor en su momento, que por supuesto eran empresas y establecidas y demás, pero lo miraban desde ser ciudadanos. Eh, en Argentina, te diría, eh, hace falta, es imprescindible, cuando uno habla con brasileños, con chilenos, con peruanos, con mexicanos, eh, de 8 de la mañana, 9 de la mañana, a 6 de la tarde, se piensan como el empresario, el negocio, como gana plata. Pero a partir de cierto momento, Dicen, bueno, a ver, esto es lo que vamos a hacer con el país. Y nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a hacer con el país. Y, es, y este es el proyecto que, de alguna manera, si querés, desde arriba, pero también bottom-up, desde ser ciudadanos, donde las redes sociales, como ustedes, juegan un rol para hacer propuestas, no para estar en contra de solamente, sino para decir, vamos a hacer esto y, con este, y vamos a hacer esto con, con esta estrategia, con estos objetivos y con este equipo de gente. Y hasta que no tenés alineado el equipo de gente con la estrategia o los objetivos, te vas a quedar en el camino. Y ese es el desafío. No es que sea sencillo, pero es el camino, como se decía en la universidad de Harvard, ¿no? Tienes que tener qué objetivos tenés para hacer y qué hacer, cómo hacerlo, y hasta que no sabes con quién no tenés el proyecto que sea ejecutable. En ese camino, mm. Lisandro, y nombraste lo que es el ecosistema, por un lado, y nombrás a algunos líderes que tal vez no esté el líder político todavía, pero por lo menos para una vasta, un grupo grande de gente, sí están esos líderes como Galperino, como Migoya, que de alguna manera nos cubren eh, con su paraguas los que queremos venir emprendiendo de atrás y nos, nos, nos allanaron un camino que de hecho ni, ni existía. Dentro de esos actores están los Venture Capitalists que ponen el lubricante para que estos. Jóvenes que jóvenes o no tan jóvenes, jóvenes de espíritu algunos, que tienen ideas y que tienen ganas de levantarse a la mañana e ir a por ellas, necesitan un combustible, que es el capital, pero además también va a venir el conocimiento, va a venir el mentoreo, van a venir las relaciones. Vos sos una de esas gestaciones de servicio, como Venture Capital, si, si que me, me, me permitís la figura. Cuando ustedes dicen, bueno, voy a elegir, porque vienen a veces un montón de, de actores, en este momento a este le voy a llenar el tanque le voy a dar para que pueda llegar de acá hasta allá y después seguimos conversando. ¿Qué le miran para que podamos bajar esa visión a la micro y podamos eh, prepararnos para claro. unir estas dos puntas bueno, a, bueno. a los emprendedores que te traen ideas? Te, te, te voy a sorprender con lo que te digo. Yo hoy miraría menos a Marcos Alperín y a Martín Migoya y miraría mucho más a Ignacio Bartolomé eh, y y no, y no es casual lo que te digo. Te diría, primero, don Mario es una empresa eh, de liderazgo global en el tema de la ACTEC y las semillas en Argentina, en Brasil y ahora en Estados Unidos. Eh, Ignacio Bartolomé eh, vivió en Estados Unidos y cuando le pregunto, a, yo no tengo relación con él, no lo conozco personalmente, pero, pero, pero veo que, que le está pagando el... El máster en business administration en Purdue a un señor que se gradúa ahora que es responsable por global strategy. Es por ahí que, que viene. Es es te diría el desafío hoy está en el agri food que trae a los tecnológicos eh, para incorporarse a su proyecto. Entonces. Compañías, si querés también los trucos eh, de BioC eh, gente que tiene una visión donde integra la producción agrícola alimentaria con biotecnología y con, eh, y con, eh, y con eh, una visión global eh, productiva. Y, y te diría que los venture capitalists, cuando eligen un proyecto, básicamente vemos dos cosas. Que la oportunidad sea grande, que una oportunidad sea grande para un venture capitalist, ¿no? Quiere decir que la empresa en cinco años, seis, siete años vale como mínimo 100 millones de dólares. Esto puede ser que porque factura y crece mucho, puede ser porque tiene las tecnologías que valen mucho. La mayor parte de los negocios no tienen esta escalabilidad de crecimiento, pero el venture capital lo que busca es una empresa que tenga un valor grande. En, 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 lo mismo dicho en el Silicon Valley o en Estados Unidos, este número son 500 millones de dólares al, al de construcción de valor. Es decir, una empresa que tenga un, una oportunidad por delante de este. Y después o antes, que tenga el equipo de gente que puede ejecutar esta visión. Y típicamente, cuando decimos el equipo... Es uno que sabe mucho de tecnología y otro que tiene mucha sensibilidad comercial. Eh, eh, y en etapas tempranas, en Venture Capital, uno hay como etapas. Ustedes ya saben de esto seguramente. Lo primero es los, los, la familia y los amigos, que ponen los primeros 10, 20, 30 mil dólares. Después tienen los ángeles inversores, que ponen 30, 40, 50 mil dólares. Después aparece el capital semilla, después la serie A. Los Venture Capital entramos ahí en la etapa de capital semilla y la serie A, cuando hay que poner 1 o 3 millones de dólares. Y ahí tenemos un equipo fundador que ya mostró que tiene una idea, que por lo menos tiene un piloto que ha mostrado que funciona, porque tiene algún impacto con beneficio eh, productivo. Mejora la productividad eh, eh, y es escalable. Tiene algún diferencial, eh, eventualmente tiene alguna patente, si viene basado en ciencia y tecnología. Eh, y, eh, y te diría que finalmente lo que más miramos es el equipo, porque la verdad es que hacer un business plan para capturar una oportunidad y tener un papel, o soy contratas a, a un a un graduado MBA inteligente de una buena universidad y te hace los, los los 20 slides, los 40 slides para mostrar que hay una oportunidad grande, que el mercado tal cosa, que Argentina tanto, Brasil cuanto, Estados Unidos tanto, que estos son los competidores, que la empresa vale tanto, porque fíjate, en Estados Unidos y en Brasil se compran y se venden a estos valores. Bueno, eso vos lo podés comprar, el business plan. Lo que no podés comprar es tener el equipo de gente que ejecute y capture esa visión. Por eso, por lo menos en mi caso, te diría, el, la melodía del tango es la del de, business plan. Pero el asunto, contame cómo es la orquesta típica que está haciendo la sinfonía esta. Y, y finalmente uno opta y decide, casi, en mi caso al menos, exclusivamente por el equipo. Y en el equipo... Eh, Tenés que tener conocimientos, pero en el caso del Venture Capital, te diría, o por lo menos yo, te pido que tengas un, un esquema de valores, sos un tipo transparente, honesto, eh, y además compartís y empezás a recorrer un camino, porque es como un matrimonio. Un Venture Capital no invierte a tres meses, seis meses, un año o dos. Un Venture Capital invierte mínimo a cinco, seis, siete años. Con lo cual, yo lo que te puedo asegurar es que todo business plan que, que empieza a caminar dentro de un año es distinto. A eso lo llamamos pivotear. Con lo cual, vos querés estar en matrimonio con un equipo fundador que sabes que vas a poder navegar esto de recorrer un camino de alto crecimiento potencial, sabiendo que vas a tener que girar y cambiar y te, te tenés que poner de acuerdo en el camino compartís valores, estilo de gestión, forma de ver las cosas, eh, tenés mucha empatía en cuanto a cómo enfrentar los problemas y resolverlos, hay un sentido de partnership a largo plazo y estas cosas son todas intangibles, no solamente un tema de tener conocimiento, de hecho es casi más un tema de, de inteligencia emocional que de inteligencia intelectual. Eh, la combinación de ambas es muy potente, pero lo que termina mandando es la calidad del equipo. Siempre se habla de eso, ¿no? Del equipo. Eh, si ponemos como... Que siempre se habla de, sí. de la posibilidad del equipo. Eh, pero si ponemos en, en otro lugar y, y otra mirada del bici, si ponemos la tecnología como el centro, ¿no? Ya está claro que el equipo cumple un rol. Ahora, sí. cuando ponemos la tecnología, ¿qué significa esto para un empresario, un emprendedor, para el consumidor o, o, o el que va a recibir ese, ese servicio? ¿Cómo nos vinculamos con la tecnología? ¿Cuán preponderante la ves hoy? Eh, te diría, el venture capital, te diría casi desde que nace, eh, está muy asociado a capturar valor a partir de la incorporación y adopción de tecnologías disruptivas, con lo cual... Para un emprendedor, la tecnología es un insumo que forma parte de su función de producción para, para prosperar. Para un empresario existente, hoy la tecnología es una amenaza. ¿Por qué? Porque lo que está probado es que hay un profesor de Harvard llamado Clayton Christensen que mostró que la innovación en el, en la, en el ambiente disruptivo que tenemos en estos tiempos es más posible que la lleven adelante emprendedores innovadores que arrancan que una empresa establecida con todo su legado y todas sus estructuras habituales. Eh, y, a ver, si Xerox hubiera usado todo lo que tenía, no existiría Apple. Xerox inventó el mouse. Eh, si Kodak hubiera usado todas las patentes que tenía. Hoy la cámara fotográfica no sería el smartphone, sería un Kodak Phone o lo que fuere. Si Motorola hubiera usado todas las tecnologías de celular que, que tenía como patentes, hoy no existiría Google. Google, el, 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 el sistema operativo de Google, compró las patentes de Motorola para poder implementar sus sistemas operativos. Es decir... Hay muy pocas empresas grandes. A ver, si vos agarras cómo era el ranking de las empresas del mundo hace 10 años, arrancabas Citibank, Exxon, Shell, Ford. Hoy eso cambió totalmente. Hoy eso es Apple, Amazon, eh, Facebook, eh, Microsoft. Eh, te diría, son las tecnológicas, es decir, y esto ha pasado en no más de 10, 15 años. Y ni que hablar, de, y si hablas del sistema financiero, hoy Nubank, que es este, este banquito que hay en, en Brasil, de, financiado por un fondo de venture capital, vale más que toda la banca brasileña de 40 billones de dólares. Hoy Mercado Pago vale más que cualquier banco argentino grande. Eh, sí, no, entonces, mercado libre, mercado pago. Sí, sí, el, es, para mí está claro que el valor de mercado libre era hasta 20 billón de dólares, por decirlo así, en lo que yo invertí que era comercio electrónico. Eh, pero no tengo ninguna duda que la escalabilidad de, A ver, cuando, cuando Marcos Galperín dice, bueno, le invierte 750 millones de dólares PayPal a 20 billón de dólares de evaluación. Y al día siguiente, Mercado Libre pasa de de 20 a valer 25, 30 billones de dólares, es porque claramente lo, eh, 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 la, el gran avance en valoración de Mercado Libre, en mi opinión, está mucho más determinado por, 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 el, por toda la incorporación de productos financieros a su base de clientes de comercio electrónico también, obviamente. Eh, o bueno, o alá, o alá, 2.500 millones de dólares. Y el Pablo Galvieri era un asistente junior mío antes de irse a la universidad. Es un chico de 32 años. ¡Walá! ¡Walá eh, vale más que IPF! ¡Walá! Y es una tarjeta de, de pago eh, que tiene un par de millones de derechos. Eh, entonces, eh, te diría: en general, también hay cuestiones generacionales. ¿no? Hay muy poca gente. Eh, de, digamos, por encima de 40, 50 años, que, que están cómodos con, 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 con las tecnologías disruptivas. A mí, a mí me pasa que, que yo recurro a mis hijos para que eh, arreglame, estáseme el otro, que te, te, te diría, eh, la, la generación de los chicos de 20 años que han estudiado bien son nativos digitales, tienen una pericia para... Eh, para gestionar la tecnología, que claramente mi generación, por más que yo soy un tecnológico, pero, eh, pero, pero, pero no, no las tengo. No, no, no las tengo. Eh, ¿Y Sandro? Y yo tecnología, eh, bajalo a inteligencia artificial, machine learning, robótica, eh, eh, bioinformática, articulación de, de matemáticas con biología. Yo tengo una empresa en la cual estoy invertido, se llama Keclon, por ejemplo. Eh, que es una empresa de biología sintética. Acabamos de inaugurar una planta de biología sintética en, en San Lorenzo, sí. en San Lorenzo la planta más grande de, de enzimas industriales para alimentos de América Latina. Y, y, y bueno, entonces eh, vos hablas con los científicos que vienen de la biología sintética y dice Bueno, nosotros habíamos desarrollado esta enzima que purificaba tal cosa del aceite y del biodiesel, pero necesitábamos que funcionase a 95 grados. Entonces fueron con algoritmos a buscar dónde había genes que funcionaban a 95 grados y encontraron que en los volcanes había bacterias que funcionan a esa temperatura, sacaron el gen de la bacteria, se la pusieron a esta enzima y sacamos la enzima de clon Es decir, hoy, hoy, hoy eh, biología e inteligencia artificial aplicada a la identificación de genes que me hacen tal trabajo es una interdisciplina te diría que... Bueno, ¿Cómo vinculo con la tecnología? Me tengo que hablar de una manera muy creativa y sin, sin, sin miedo. Eh, lo cual no quiere decir que los que estamos en tecnología no tengamos que tener una responsabilidad... A ver, si vos lees Yuval Harari, el, no sé si conoces a la Israelí, este historiador, a vos te aterroriza el mundo que describe. Eh, esto es como la discusión que hubo en... Eh, en Copenhague, con la gente, hay una obra de teatro famosa, sobre la discusión sobre los, teclo, los científicos de la bomba atómica. ¿no? La bomba, eh, la energía nuclear, esa energía nuclear, vos la podés usar para hacerte bolsa, eh, o la podés usar para producir energía, o para producir radiosótopos que te curan el cáncer. Eh, pero la tecnología en sí mismo, te diría, depende cómo el ser humano la utilice para que sea funcional a un desarrollo eh, valioso, desde, incluso hasta desde lo ético. Eh... Traes una dimensión nueva, pero me gustaría con este razonamiento que venías haciendo de que Clon, eh, pedirte, a ver que nos ayudes a entender y a bajar a tierra, que creo que este ejemplo aporta, pero dar una vuelta de rosca, a lo que es la economía del conocimiento. El, y es lo que, algo que por ahí planteaba Arari. ¿Cómo podemos entender o cómo podemos explicar esta nueva economía eh, llamada para algunos economía del conocimiento? ¿Cómo la podemos hacer tangible para después pensar en cómo formarnos eh, para vivir en ese mundo o para ser exitosos en ese mundo? Eh, el conocimiento hoy baja a la práctica en, en software en inteligencia artificial, en matemáticas aplicada a, a, a robots, a gestión de satélites. Es decir, ¿cómo combinar eso? Yo sé que es un desafío eh, grande, pero eh, te diría que eh, es inevitable. Es, es eh, te diría si no te metes en este tema fuiste si no ves en, en cada una de las actividades que uno hace ustedes mira fíjense ustedes mí ustedes están haciendo en este momento una producción de contenidos periodísticos que se distribuye por distintas plataformas que se junta con YouTube y con podcast, que implica manejar tecnologías diversas para eh, tra transmitir conocimiento eh, que, que eh, lo que estamos viendo de, del uso de, de las tecnologías, a ver, esta semana, este chico, yo ni conocía, te confieso, yo ni conocía a este chico Santiago Maratea. Eh, mi hija me explicó que había un influencer, Santiago Maratea, que juntó creo que 130 millones, más que el gobierno nacional para asistir a... a a, a la provincia de Corrientes con el tema de recaudación para, para, para el incendio. Es decir, eh, es como la electricidad, el conocimiento. El, si, no, no vas a poder, eh, te diría, competir en ninguna actividad, en la educación, en el... Eh, hoy, hoy, la industria automotriz es economía de conocimiento, porque ya está, está claro que el auto del futuro es un vehículo eléctrico autónomo. O sea que esto que llamamos un automóvil, que va a circular por la calle, ya circula por la calle, pero que va a ser la forma de movilidad eh, generalizada en el mundo, poner en 10, 20 años, y, y, es como tener el diario de mañana, es una computadora con ruedas. Un auto <laughs> eh, no es más un producto de la metalmecánica y la siderurgia aplicada con estampado. Eso, eso es la cáscara. El auto es una computadora eh, con ruedas. Entonces la incorporación de, de todas estas cuestiones que, que son software, que son inteligencia artificial, que son matemáticas aplicadas, por un camino. Y por otro camino todo el camino de la biología. Hay todo un camino de conocimiento. Y en, y en la producción del de ACTEC te impacta a las dos, porque la biología te impacta por las semillas <laughs> y te impacta por lo que estás comprando para, para sembrar, y también te impacta por cómo estás cosechando, con qué cosechadora y cómo usas la información que tenés para, para, para diagnosticar tu ambiente o para sembrar o pulverizar o, para, o cómo, cómo retrasa el campo. Y yo de campo no entiendo nada. ¿Eh? Ahí vamos a ir al, al campo en un segundo, pero me gustaría preguntarte cómo podemos hacer y acá por ahí, yendo más a la micro, ¿no? Cómo puede hacer Federico, Joaquín o nuestros pares o nuestros jefes o nuestros clientes o nuestro la, la gente del medio para prepararse, para preparar el cuerpo, para para participar de esta economía. Ustedes estando en Río Cuarto. Te diría, en los ecosistemas que funcionan, vos tenés emprendedores innovadores, tenés, eh, tenés políticas públicas que apoyan, tenés capital, eh, pero tenés además que la universidad está muy ligada a la producción de conocimiento eh, y, y lo que en el mundo ha funcionado es que los emprendedores innovadores se nutren de tecnologías que surgen del trabajo que muchas veces viene de las universidades. Yo cuando voy a, a Silicon Valley, eh, te diría la relación de Stanford con el ecosistema de innovación, pero también una relación de la Universidad de Davis. ¿Vos no explicarías el Malbec sin, sin la Universidad de Davis? Eh, o, 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 ¿O cuando vas del otro lado de la otra costa, no explicarías todo el ecosistema tecnológico? De, de la costa de este de Estados Unidos sin MIT y sin la producción de conocimiento que viene de, de, de del MIT y ahí ellos tienen inventaron algo que, que que funciona que lo llaman las competencias planes de negocios yo veo que las competencias planes de negocios es el punto de encuentro entre los jóvenes que están más más todo, 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 que se juntan con la gente de experiencia entonces van ahí y, y ese es un laboratorio interesante ustedes tienen ahí en Córdoba la, la masa crítica como para que esta reunión entre lo que pasa en la universidad, bueno, el otro día Joaco me decía para mi sorpresa que, que Río Cuarto tiene más patentes que la UBA, yo no sabía. Bueno, eh, no, no explicás Israel, que el año pasado exportó 80 mil millones de dólares, ingresó a su economía por la, por la venta de conocimiento. Si no es la integración de la Universidad Hebrea, la Universidad de Tel Aviv el technión con la producción de, 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 de cosas de equipamiento médico a, a productos de salud a de biotecnología y por supuesto software si eh, eh, sí, uno de los secretos pasa por, inter, por integrar la ciencia con la tecnología con la innovación con el emprendedor como esa gente se forma se forma trabajando juntos teniendo no silos sí compartimentados sino eh, integrados y, eh, y aprendiendo, te diría aprendiendo de manera conjunta. Claro, en Argentina tenés que agregarle que tiene que haber condiciones macroeconómicas de predicción, te diría, hasta tanto no tengamos eso resuelto, va a ser más complicado. Pero, pero los países que lo han lo, logrado lo hacer, no es sencillo, ¿eh? Medio mundo quiso copiar el Silicon Valley, Israel y demás. Eh, y no es que, que, lo, que, que todo el mundo lo logró hacer, pero, pero, pero bueno, en Argentina, Argentina en sentido es raro porque eh, somos el único país de América Latina que tiene completado el círculo nuclear, que produce satélites propios. O sea que hay una masa crítica de gente. Ustedes en Córdoba eh, tienen componentes de esa masa crítica con estas capacidades. Eh, y, y bueno, claramente uno de los, una de las cosas que es, es central es que los 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior líquidos, un 2%, un 3%, se invierta en estas cosas. Eh, y en Estados Unidos cambió mucho todo el desarrollo del venture capital y el ecosistema emprendedor cuando la regulación americana dispuso que los fondos de, de, de pensión y las compañías de seguros podían invertir hasta un 2-3% en private equity y una parte de eso era para venture capital con una exención impositiva para tal cuestión. Eh, eh, es posible, te diría, estas cosas las estamos discutiendo. Eh, Argentina está, está a punto de caramelo para, para ese tipo de discusión, porque además sigue teniendo una vitalidad uh -huh. emprendedora e innovadora. Eh, distinguida, a ver, eh, Brasil tiene veintipico de unicornos, pero Argentina tiene trece. no, hay regla no, que vos vos hagas comparado con por Brasil por por cinco o por no, pero Pero términos términos unicornos unicornios es por dos o por tres. Es decir, Argentina, ojo, no, es es decir, no, 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 que esto lo tengamos para toda la vida y de hecho venimos cayendo. no, ¿eh? cuando yo empecé en no, Capital en los noventas, para sorpresa de todo América Latina, y de Estados Unidos, dos tercios de todo el venture capital invertido en los 90, cuando empezamos con Internet y el comercio electrónico, era en emprendedores argentinos. De ahí salió, el, de ahí salió usted no se el nombre de Wenceslao Casares, que le vendió eh, pat, eh, patata al Banco Santander. Y el, pero, a ver, que el primer endeavor del mundo sea en la Argentina. Es una cosa que llama la atención. Eh, quiere decir que aquí hay un ADN interesante que la verdad es que lo estamos eh, maltratando. Eh, y no es que nos vaya a durar para siempre. Por eso vuelvo al país federal y al interior productivo. Ustedes tienen, tienen la, el, 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 los pies en la tierra y el compromiso a largo plazo como para proponerles una visión que, que, que enamore al conjunto del país. Nosotros desde el club, como visión, tenemos que vincular el agro con la tecnología. Entendemos que es parte de esa transformación. Y acá, eh, con tu mirada detrás de récord que acabamos de hacer de los vecinos, de la tecnología, de conocimiento, los equipos, ¿cuáles son las oportunidades eh, y desafíos que vos ves del agro? Es decir, como una persona que está acercándose, pero bueno. todavía sos un outsider. Bueno, lo primero que yo haría es dejaría de hablar del agro. Yo hablaría de la bioeconomía tecnológica. Y te quiero cambiar la cancha deliberadamente, porque si yo hablo de agro, entonces empieza que el agro y la industria... No, 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 no. Yo quiero juntar el agro con los alimentos, con la producción de empleo, con la industria y con la tecnología. Así que, si lo quiero decir de esa manera, ya la gente entra a la cancha mal. Así que como dice Bizán, salgo por el anito por arriba, hablamos de la bioeconomía. Y ahí todos van a ver de qué me están hablando. Yo empezaría a hablar de, ojo, y ustedes tienen liderazgos que vienen del campo, que ponen en Apresid, y me refiero a, a, a Fernando Vilela, me refiero a, eh, a la gente de Apresida, eh, a, a la Pilu Giraudi y compañía. Eh, pero, pero que en una reunión que tuve hace poco, eh, en diciembre, estaba este grupo de gente junto con Lino Barañao, con Luis Rapopor, que es un desarrollista, con Roberto Bizán, que es un economista, y teníamos la misma, el mismo lenguaje. O sea, que cambiemos de marca, hablemos de la bioeconomía, que tiene que ver con aprovechar de manera sustentable las capacidades productivas que tiene Argentina, que por supuesto aterrizan en esto que está geográficamente en el campo, pero con una concepción distinta de visión. Cambiémosle la marca al proyecto. No, no digamos proyecto del campo o del agro, digamos proyecto de la bioeconomía tecnológica de Argentina. Y es es más, es lo que el mundo pide, porque si vos en este momento no hablas en términos ambientalmente sustentables, no vas a recibir inversión de calidad. El mundo por otros motivos en mi opinión se ha comprometido a proyectos que muestren que tengan sustentabilidad, tanto desde el punto de vista ambiental como del punto de vista inclusivo social, como del punto de vista de la calidad de su gobernanza y transparencia. Si preguntas a mí por qué esto es así, tanto en Europa como en Estados Unidos, es como que se ha juntado un grupo de gente que son ambientalistas como mis hijos, que apagan la canilla cuando se lavan los dientes, eh, eh, porque tiene ese, ese tipo de conciencia, pero se ha juntado con una necesidad política. La necesidad política es que respecto de China, lo que le ha quedado a Occidente, para decir muchachos hasta acá, porque los chinos ya están metidos en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en la Organización Mundial de Comercio, son, son economía de mercado, eh, en, la, en la salud mundial. Es decir, lo que le ha quedado a Occidente como una forma de decir, bueno, esta es la forma en que defendemos nuestro empleo, es lo que los chinos no tienen, que es sustentabilidad ambiental y mucho menos transparencia en la gestión social. Eh, y entonces, por eso, ya la semana pasada, Biden dijo, de esta provincia china que no respeta estas condiciones de gobernanza, transparencia, blah, 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 no importamos. ¿Qué es eso? ¿Dónde está escrito? ¿En qué regla del GATT, Organización Mundial de Comercio, está descrita esta cuestión? Es discrecional, pero es una discrecional para defender una forma de vida que yo creo que tiene Occidente, que hoy con toda la crisis internacional está, está hackeado. El, el tema de, de Rusia en Ucrania diría, plantea un tema de cómo Occidente va a enfrentar este cuadro global para defender cómo queremos vivir nosotros, que tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con, eh, bueno, con condiciones que son de valores culturales que, bueno, respetemos al otro, pero nosotros somos así. Eh, por eso el tema, el tema de ESG, como se llama ahora, de sustentabilidad en el environment social y gobernanza, ESG, tiene no solamente una dimensión económico y, 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 y ambiental y regulatoria, sino que también tiene una dimensión de geopolítica. Para mí ESG es el invento de Occidente para diferenciarse de, de, del estilo chino de gestión autoritaria. Digan lo que digan. Te, te pido una última, una última apreciación. Ya los que estamos en el sector de la economía de la parte federal trabajando en el agro. A ver si incluso me voy amigando con, con, el nuevo, con la nueva etiqueta. ¿no? Y así eh, una... Por mes, invitas a israelíes a Silicon Valley, abrite, no no vayas a viajar solamente, abrite a traerlos acá y que vean para motivarlos a que. A que mira, yo tengo un socio en Israel se llama Oren Gerstein, ¿no? Entonces el tipo, lo, yo lo traje para que eh, a armar CITES, que era un proyecto del grupo Sancor Seguros de una incubadora eh, tecnológica, Capital Semilla, toda una sola ventana. Yo lo recluté. Entonces él vino a Argentina, eh, y cuando fuimos en el avión de Sancor a Sunchales, en todo el vuelo era todo verde y agua. Me decía Oren: Yo nací al borde del río Jordán. Cuando hay mucha agua son 10 metros de ancho. Entonces, yo te diría, yo lo que haría es eh, charters de aerolíneas argentinas, ya que gastan tanto, o, o lo que fuere, pero para traerlos acá a ver y, cruz, y cruzarlos para, con, con las universidades y con nuestras tranqueras adentro y con la gente, eh, porque entonces no le vas a tener que explicar nada sobre todo lo que se podría hacer acá y en particular en la producción de alimentos y en, en Actex sin duda vos no sos una empresa global tecnológica si no incluís a la Argentina productiva en tu mapa porque si estás en, en granos en cereales te, si querés tener doble de velocidad para el desarrollo de producto tenés que estar en los dos hemisferios y entonces Argentina es imprescindible es imprescindible. Eh, no, nosotros no, no nos vendemos bien al mundo en cuanto a eso. Te tomo, y eh, el, algunos de los que estén oyendo que, que nos conocen saben que no, nos vibra por ahí, así que te tomamos el, el compromiso para, para pulir estas ideas, a ver cómo podemos cristalizar esto que, que nos estás planteando. Lisandro, te, se nos pasó la hora volando, eh, yo me quedaría hablando horas y horas, pero tenemos que empezar a hacer y aparte vos tenés que hacer. Así que queremos agradecerte la disposición, queremos agradecerte la, lo que has hecho, porque en el fondo eh, generaste chispas para que nosotros ahora tomemos un, ojalá, o sea, estemos a la altura de, de, del legado con que te queda Rosca. Eh, tenemos que, tenés que empezar a entregar el testimonio. Y bueno, sigamos transitando este camino hacia esa Argentina posible. Lisandro, un abrazo grande y a todos los eh, demás, gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo Master Think. Joaco, te mando un abrazo grande y seguimos. Muchas gracias, gracias Lisandro. Gracias por este concepto de bioeconomía, teche y sustentabilidad. Creo que, que hay mucho para repensar a veces cuando uno se define y se autodefine o se maldefine. Y que gracias por las reflexiones. Bueno, un honor y muchas gracias. Nos vemos pronto.